Y recuerda que aquí nada es personal. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas. O son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Yo también digo que esto no es personal, senadora. Y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores, y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. ¿Bandidos? Pues aquí traigo una lista de las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto. 18 auditorías que se hicieron del órgano interno de control de Pemex. 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y 6 auditorías externas de KPMG. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando.